madrugada del 26 de febrero en una cobertura sobre un accidente de tránsito registrado en la avenida Quito y Ayacucho, varios equipos periodísticos fueron agredidos verbal y físicamente por parte de uniformados de las Fuerzas Armadas. Únicamente los equipos de las diferentes entidades televisivas cumplían con su labor de informar sobre este siniestro de tránsito, donde se reportaron varios heridos. Sin embargo, los militares los golpearon, amenazaron y dañaron el micrófono, imagínense ustedes, para impedir que se escuche la agresión verbal que recibían los medios de comunicación. Aparentemente, los uniformados estarían involucrados en este accidente. Tenemos el sonido propio, Luisa, y luego vamos a comentar sobre esta agresión. Listo, retírate del área, por favor, retírate del área. Ya, lo que grabaste, lo que grabaron, borre. ¿Quién grabó? Lo que ¿se consiente? Si no, quítase. Ya, lo que, si grabaste algo, ahorita borra porque vamos a revisar. No puede grabar. 8 de la mañana con 12 minutos. Rosita Elena y amables televidentes, RTS y La Noticia rechaza de manera categórica y contundente este tipo de agresiones físicas y verbales contra nuestro camarógrafo y nuestros equipos por parte de estos elementos de las Fuerzas Armadas. Y ojo, como ya lo precisamos en La Noticia Primera Emisión, no podemos hablar de la noble institución y de todos sus elementos. No, de manera concreta y específica, de parte de quienes aparecen en pantalla agrediendo y dejando a nuestro equipo periodístico. Dañaron el micrófono, tapaban con la mano el lente de nuestra cámara, impidiéndonos hacer nuestro trabajo y cobertura. ¿A quién encubrían?